tal, amigos? Zona Deportiva, todo listo para que dé inicio este partido. Partido de preparación a lo que se viene en la Liga Formativa de Futuras Promesas del Bajío. Partido de la categoría 2013-2014. Tenemos en la cancha el día de hoy el equipo de Toros de la Victoria y el equipo de Comude Silao. Así que ya todo listo para que dé inicio el encuentro. El árbitro que estará llevando este partido es Morquecho. Y así es como arranca esta primera mitad. Viene ahí con un primer tiro y el balón no termina saliendo. Sí, termina saliendo. Será tiro de esquina por el costado de la derecha. Inmediatamente la primera opción en ese saque de centro del campo. Viene con el tiro por parte de Estela. El balón termina pasando, la tiene el arquero. Alberto viene con el despeje, llega ahí a medio campo. Aquí tiene la pelota. El equipo de Comude la manda hacia el frente. Vamos a ver, ahí el balón termina pasando. Sigue siendo pelota para el equipo de Comude. El equipo de Comude jugando en color guinda, mientras que el equipo de Toros de la Victoria con playera rojo y rayas negra y pantaloncillo color negro. Viene José con el despeje. El balón termina pasando. Bien, termina resolviendo, mandándole hacia un costado, evitando el peligro ahí en su arco. Y bueno, recordarles que unos cambios dentro de la liga. El primero es que en esta categoría ya no hay fueras de lugar. Ya no hay fueras de lugar y va a haber dos modalidades de juego. Una de ellas es en campo uruguayo, como el que tenemos el día de hoy, que será 9 contra 9. Y va a haber la opción de jugar también en medio campo de 11 contra 11. Y ahí se jugará 11 contra 11, pero medio campo. Igual sin fueras de lugar. Así es la temática de cómo se va a estar jugando. El balón termina saliendo por este costado y será saque de manos para el equipo de Toros. Viene Estela. Saque de manos, la manda hacia el frente. No hay nadie que llegue a ese punto. Sacan el balón de ahí. No quiere tener problemas. Saque de manos. Viene el tiro que se va apenas por un costado por parte de Thiago. Así que será saque. Saque de meta. Vamos a ver el equipo de Comude haciendo bien con el balón. Ya la recupera Thiago. Se da la vuelta, viene con el pase. Parece bueno. Se prepara de pierna derecha, ¿no? Decide amagar. Ahí termina perdiendo la pelota. La recupera el equipo de Comude. La recuperaba ahí Carlos, pero termina abanicando la pelota. Busca ir hacia adelante. Uriel ahí, vamos a ver, manda hacia adelante. ¿Quién la recupera? La manda hacia adelante. Vamos a ver, demasiado largo el balón, termina saliendo. Será saque, saque de puerta. Te recordamos que Sportway es patrocinador oficial de la Liga Formativa de Futuras Promesas del Bajío. Si lo que estás buscando es una plataforma digital para llevar a cabo tus torneos, Sportway es la mejor opción. Síguelos en internet, en Facebook como sportway.com. Vamos a ver, ahí parece bueno. Termina entregando ahí rebote. El balón termina saliendo. Saque de manos para Toros. Ahí se va a repetir el saque. Parte de Naim, si no me equivoco. Saque de manos. Esta regla del saque de lateral se mantiene igual. No hay cambios. ¿A qué se me refiero? A que si lo llegan a hacer de manera incorrecta, tienen una opción más de hacerlo. Ya, si por segunda ocasión lo deben hacer nuevamente mal, bueno, ahí sí ya habrá cambio de posesión. Vamos a hacer, dice José Luis Morales, saludos desde Michigan para mi hijo Jonathan, que juega para Comude. Ahí están los saludos para Jonathan, de parte de José Luis. Que nos ven allá desde Michigan. Saludos por allá a todos. Aquí el balón termina saliendo. Por cierto, el equipo de Toros, equipo ya confirmado, categoría 2013-14 y categoría 2011-2012, mientras que el equipo de Comude, bueno, todavía está ahí en vistas de su participación. Esperemos que ahí pronto se decidan a formar parte de esta liga formativa.
Viene el saque de manos, viene el equipo de Comude. Juega ahí en cortito. Recupera Toros. Va para Naim. La cobertura defensiva es correcta. Aún así sigue buscando Toros recuperar la pelota. Viene la salida por parte de Comude. Termina rebotando el balón. Sigue siendo pelota para el equipo de Toros. Viene Estela. La manda hacia el frente. Nuevamente será otro saque lateral. De manos, viene el cabezazo, la tiene Naim, vamos a ver Naim, ahí termina adelantando la pelota, llega sin problemas a las manos del arquero de Comude. Vamos hacia el frente, el cabezazo defensivo de buena manera, ahí Estela busca recuperar la pelota, la termina dividiendo, ahí Rosalí bien sacando ese balón, recupera, la tiene Comude, no, ya le roban el balón, pero el medio campo una vez más recupera la pelota. Vamos a ver, viene Iker, vamos a ver ahí, le terminan punteando la pelota, la recupera Estela, sale con Naim. La tienen ahí, buscaba ahí mandar el pase, pero termina quedando corto. Aún así recupera Estela, la manda hacia el frente. Van con Thiago, Thiago viene el tiro. ¡Gol de Thiago! Termina pegando el derechazo. El arquero alcanza a tocar la pelota, pero era un tiro bastante potente por parte de Thiago de Toros y está abriendo el marcador 1-0. Juan Ávila, también orgulloso patrocinador de la Liga Formativa de Autoridades Cronistas del Bajío. Juan Ávila, que nos ve desde Moore Park, California, siempre apoyando el deporte aquí en Silao, Guanajuato, y en esta ocasión no fue la excepción, la Liga Formativa. Así con todo el apoyo por parte de Juan Ávila, que mandamos un saludo y agradecemos el apoyo de la Liga Formativa. También, por supuesto, Casa López, patrocinador oficial de la Liga Formativa. Una tradición ya en Silao, Guanajuato. Casa López, patrocinador oficial. Se pega la pelota, viene el saque de manos, viene Thiago, van hacia el frente. ¿Quién la recupera? ¿Quién la recupera? Parece que es Estela. Sigue el equipo de Toros. Viene el tiro. ¡Excelente! ¡Labor defensivo! Y luego ahí se da un error cuando buscaba sacar esa pelota. Termina conectándolo hacia su propio arco. Termina cayendo un autogol ahí. Lo que buscaba era precisamente mandar ese balón por encima. Pero el balón termina incrustándose en su portería. Así que el marcador se mueve y esto ya está 2-0. Vamos a ver, bien el equipo de Comude, tiene la pelota, abre por el costado de la derecha, regresa la pelota, sí, ya la tiene. Vamos a ver ahí en el control, le queda balón largo. ¿Quién la recupera? Viene nuevamente Thiago por el costado de la izquierda, pisa la pelota, vamos a ver ahí, sigue bien la barrida, mandando tiro de esquina. Excelente, sacando el recurso. Y en el centro, pasa la pelota, bien ahí, se tira el defensa, saca bien el balón. Ahí entre Estela y Uriel no se hablaron. Puntea la pelota, ¿quién le pega? Parece que le pegaba a Thiago. La tiene Estela, el balón se le mueve. Termina mandándola hacia enfrente y será saque de meta. Telecom Bajío, patrocinador oficial de la Liga Formativa de Futuras Promesas del Bajío. Allá está tu marca. Dice Brenda Medrano, es un hijo golazo. Ahí está, parte solo de Brenda. Guerrero dice, vamos Toros de la victoria, venga profe Edgar. Sí, por cierto, el equipo de Toros dirigido por Edgar. Y el equipo de Comude por el profesor Roberto Trejo. Dos grandes entrenadores, futbolistas. Que ahora están en esta faceta de entrenando a estos pequeños y haciéndolo muy bien. Vamos a ver una pelota hacia frente del equipo de Comude. Ahí termina viendo un desvío. Que si no termina. Que si no terminaba dejándolo completamente solo. Al final viene la intervención del defensor. Viene el tiro. Jonathan ahí termina metiendo el pie para mandar el balón hacia afuera. Saque de manos. ¿Quién la recibe, Gareth? Dale, Nay, vámonos. Otra vez.
Dale, Carlos. Dale, Rosalí, dale, Rosalí. Emanuel, tu banda, Emanuel. El balón banda, termina saliendo. Pide el balón, pide el balón. Larga, larga, Rosalí. Se quede manos. Ya, Rosalí. Ahí está, Nair, esa es tu zona. Dale. Ahora, quítalo. Tiene el equipo de Comude, abre bien a su izquierda. Pisa la pelota, le termina llegando dos, le roban el balón. ¿Quién la tiene? La tiene José. Sigue José, la manda hacia el frente, buscaba a Naim. Thiago nuevamente buscando a Naim. Naim con el tiro. El balón termina saliendo desviado. Será saque de meta. Hay la intención por parte de Naim. El despeje. Ahí Uriel recupera la pelota. Le llegan dos. Comude busca recuperar. Termina desahogando con José. La manda hacia el frente, pero. Es buena. Nada más termina saliendo por allá hacia un costado. Saca de manos para Comude. Dale, Estela, ahí nos va a caer y la metemos de ahí. ¡Sale, apriétalo! Dale. Ahí está, mira. Inmediatamente va Thiago a apretar, también Estela. Ahí José, vamos a ver ahí el balón. Ah, no, perdón, no era José, era el 30. Solo, con José. Solo. Vamos a ver hacia adelante. Excelente, Uriel en zona defensiva. Uriel siendo muy, muy participativo en el partido, Vamos a ver ahí, le queda el balón atrás. Aún así recupera. Vamos a ver aquí Comude. 2-3 contra 3. Vamos a ver, pisa la pelota. Termina sacando el esférico. Viene con el tiro. ¡Qué golazo acaba de hacer! ¡Gol! ¡Qué manera de pegarle a la pelota! Le pegó casi desde medio campo. El balón iba muy, muy colocado al travesaño. Era imposible para el arquero. Y esto ya se encuentra 2-1. Viene el despeje. Ahí la pelota, quien la recupera, la tiene Comude. Buscaba avanzar, termina punteando el balón. Será tiro de esquina por el costado de la izquierda. Algo que me gustaría remarcar de este partido es los técnicos. Bueno, cuando viene el centro, termina siendo ese balón desviado. ¿Quién la recupera? Vamos a ver, la tiene Comude. ¡Viene con el tiro! Termina pasando apenas por un lado. Les comentaba en el tema de los directores técnicos. Ambos directores técnicos son muy... ¿Cómo les diré? Son directores técnicos que no discuten con el árbitro. Eso es algo que me llama mucho la atención de los dos. Ahí vamos a ver un error en la salida. ¡Viene el tiro! Termina flojito. La tiene el arquero. Sí, son directores técnicos muy, muy tranquilos. Bueno, no tranquilos porque sí, vemos cómo alzan la voz ahí para dar indicaciones, pero muy respetuosos del tema arbitral. Obviamente hace comentarios y demás, pero siempre muy respetuoso, algo que me llama mucho la atención de estas dos instituciones. Vamos a ver aquí la pelota, la recupera el equipo de Toros. Busca abrir para el costado de la izquierda. José, vamos a ver, busca ese balón. El balón termina saliendo. Será saque de manos. Se va a repetir el saque. Bernardo Martínez, partido de ida y vuelta, excelente juego. Sí, así es. El balón pasa de un lado a otro. Ahora la tiene el equipo de Toros. Y bien comentas, el balón llega exactamente hasta la otra área. En los próximos toques. La tiene ahora Comude. Vamos a ver, ahí buscaba hacer el tiro. Termina cometiendo una infracción. Ahí no le pega la pelota. Termina pegándole al jugador, y así que se marca la primera infracción del partido, la primera infracción a los 14, casi 14 minutos, la verdad que un juego muy limpio el que hemos tenido el día de hoy. Vamos a ver, ahí juega corto, ahí pudo haber marcado falta, pero bueno, deja salir la jugada. Excelente labor defensivo, la termina mandando hacia un costado, protegiendo bien ahí su arco. Espera hasta que tiene el tiro claro y la manda hacia un costado. Saque de manos, la tiene Thiago. Viene con el tiro, termina bien sacando la pelota. Aquí en el control, entrega la pelota, será saque lateral para Comude. Saque de manos, la manda hacia el frente. Dale,
termina pegando a la pelota, no hay infracción. Viene con el tiro, muy lejano. Muy, muy lejano. Salida de Toros, busca Estela. Recupera Comude. Manda el pase, pero termina mandando un impacto muy fuerte. No lo alcanza a controlar. Abre para el costado de la derecha. Vamos a ver el tiro. Pasa apenas por un costado por parte de Manuel. El equipo de Comude. Saque de puerta. Recupera Comude. Juegan en cortito. La tiene Jonathan, viene con el tiro. El balón termina saliendo flojito. Así que será saque de portería. Hacia el frente. La tiene José. Sigue José, sigue José. Piden falta, no hay infracción. Recupera Toros, le terminan punteando la pelota. Busca desahogar el equipo de Comude. Viene por este costado de la izquierda. Moviendo bien el balón, el equipo de Comude, haciéndolo muy, muy bien. Ahí ya parece que recupera José. Ya la tiene José. Manda el centro. ¿Quién cierra? ¡Un desvío! El arquero alcanza a reaccionar. Después de que termina viendo un pequeño desvío por el centro. No, ¿quién fue? No vi quién fue de Toros, pero hay un desvío. El arquero termina recostando muy bien y se queda con la pelota. Ahora Comude, evita que salga el balón. Viene Manuel con el tiro. Sin problemas para el arquero. Ángel es un arquero muy sólido por parte del equipo de Toros. Va a ser complicado vencerlo desde esa distancia. Vamos a ver aquí la pelota. Excelente. Ahí el arquero protegiendo. Será tiro de esquina, costado de la derecha. Viene con Estela el tiro. Bien, termina sacando el balón. La recupera Thiago, viene con el tiro. Termina pasando por atrás del poste. Yo pensé que se había entrado, pero no, pasó por atrás del poste. Saque de meta. La recupera Naim. Vamos a ver Naim. Juega ya a un costado, tiene la pelota, vamos a ver, busca el espacio, viene el tiro, hay un desvío y gol. Toros anota el tercero después de un desvío, el número 30, después de que el arquero había hecho bien el movimiento, termina pasando, terminan desviando el balón y ya era imposible reaccionar para el arquero. Esto ya se encuentra 3-1. La recupera José, juega ahí rapidito con el número 30, el autor del último gol. Ahí deja pasar la pelota, tiene bien el balón. Viene el despeje. Pasa la pelota, vamos a ver cómo ve. Terminan sacando el balón. Nuevamente la tiene Estela, sigue Estela. Va para Thiago, parece buena, viene Thiago, el arquero. Termina recostando a la izquierda. Excelente, ahí el tiro de Thiago y sobre todo también la resolución del arquero. Saque de manos. Naim. Lo manda hacia adelante. Termina sacando ese balón, no tiene problemas. Saque de manos. Se marca una infracción. Quiero es Brandon, perdón, ando confundiendo con Angelito. Ya ando cambiando el nombre, es Brandon. Una disculpa. Angelito está al lado de mí. Aquí recostado en el pasto. Con razón me quedé. Bueno, no es más grande este muchacho, pero sí. Es Brandon el arquero, una disculpa. También muy sólido. Algo que se caracteriza a todos es el tema de los arqueros, de sus categorías. Tiene muy buenos arqueros.
O ya ni sé, mejor ahorita reviso bien. Que luego los confundo aquí a los jugadores, ahorita checando bien la lista. Vamos a ver, viene el cabezazo. Bien, Estelita termina punteando la pelota. Saca de manos para Comodé. Viene José, vamos a ver, aquí el balón termina demasiado largo. Viene la presión por parte de Toros. Ahí Rosalí busca la pelota, viene la barrida, el balón es limpia. Aún así busca bajar el balón. Termina el balón saliendo. Se la saque lateral. Viene Estela. Tiro de esquina. Por el costado de la izquierda. ¡Estela! ¡Acércate, José! Y en el tiro de José, los defensores sacan ese balón. Va a velocidad, vamos a ver, parece bueno, tira por el costado de la izquierda. Viene con el tiro el arquero. Quería pasarlo por debajo de las piernas y el balón estaba a punto de pasar, pero termina metiendo la rodilla. El balón termina saliendo. Así, excelente labor del arquero. Saque de manos. La mano hacia el frente. Viene el tiro. El arquero se queda bien con el balón. ¡Corre, corre, corre! El despeje, el arquero. Nada más ahí la deja pasar. Comodé, sale bien con la pelota por este costado, sigue bien con la pelota, sigue con la pelota, la va hacia el frente, termina rechazando Toros. La tiene Toros, va para con José, aunque termina sacando el balón. Abre para la izquierda, tiene bien la pelota, vamos a ver, hace la individual, o se apoya, hace la individual, viene el tiro. Termina pegando a los defensores, tiro de esquina por el costado de la izquierda. Termina con toda la jugada, la tiene ahí, ahí le falla en el control. Saque de manos. Nuevamente se la saca lateral. Ahí siente buscando a Thiago, vamos a ver si acá llega esa pelota. Saque de manos. Bien, rechaza la pelota. Saque lateral. Sí, ahí hay una falta. Ahí termina pegando en el pie. Y creo que le duele más al jugador de Comude. Porque le termina pegando en la planta al jugador de Toros. Pero bueno, la infracción ahí se da. Y va a ser José quien le va a pegar este balón. Pierna zurda. Vamos a ver, José ya. Ya ha hecho goles de esa distancia. Tiene una muy buena pegada. Vamos a ver, viene José con el tiro. ¡Oh, el arquero! ¡Al rebote! ¡Thiago! ¡La defensa! Terminan sacando la pelota, aunque recupera a Toros. Viene Estela, se hace el espacio, el tiro. Termina pasando cerca. Será saque de meta en esta jugada que por poco termina convirtiendo el equipo de Toros. Y así como llegamos al final de la primera mitad, el marcador está 3-1, lo gana Toros. Y vamos a ver ahorita la porra. Vamos a ver por allá. Ahí apoyando al equipo de Toros. Y
Luego vamos a hacer un corte comercial y regresamos con la segunda mitad del encuentro. Lo está ganando el equipo de Toros 3-1. Volvemos. Casa López, tradición de frescura, calidad y servicio desde 1968. Te espera de lunes a domingo de 7 de la mañana a 8 de la noche, los 365 días del año. Además de contar con servicio a domicilio al teléfono 477-520-3589. Casa López, tradición en calidad, servicio y frescura. Hola amigos, ¿tienes una empresa, negocio o producto y quieres llegar a más personas? Anúnciate con nosotros y genera más de 100,000 impactos mensuales. Esto a través de TV con Bajío y todos sus programas. Tenemos planes desde 500 pesos mensuales. Solo envíanos un mensaje directo al WhatsApp 472-140-8429. TV con Bajío, tu canal. ¿Entonces organizas torneos? En Sportway.com. Es fácil, rápido y sencillo. Elige el deporte y completa la información más importante del torneo, como la fecha de inicio, el precio y su reglamento. Invita o agrega los equipos que participarán en tu torneo. Crea el rol de juegos de forma manual o automática y compártelo con tus jugadores. ¡Oh, claro, se me olvidaba! Todos tus jugadores podrán seguir los roles de juego, las estadísticas e información de tu torneo desde nuestra aplicación. Crea tus torneos en segundos. Así de fácil es usar Sportway para administrar tus torneos. Crea tu cuenta gratis y empieza hoy mismo. ¿Qué tal amigos de TV con Bajío? Mi nombre es Héctor Rea y te quiero hacer una invitación para que nos acompañes todos los lunes en punto de las 8 de la noche en nuestro programa en vivo de Zona Deportiva, donde tendremos resultados de los diferentes torneos y ligas locales, invitados especiales, entrevistas y la información de todo el acontecer deportivo en Silao y alrededores. Así que ya lo sabes, nos vemos este lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestra página de Zona Deportiva.
amigos, todo listo para que dé inicio la segunda mitad del encuentro. Jonathan, ahorita entran, hijos, hay recambios. Así todo listo, estaba el árbitro contando a los jugadores. Que no hubiera ni más ni menos. Ya listo, arranca la segunda mitad del encuentro. Le está ganando por el momento el equipo de Toros de la Victoria 3-1. Recupera la pelota el equipo de Comude. Ya la tiene Carlos, la manda hacia adelante. El balón, ¿quién lo tiene? Vamos a ver, lo tiene por acá el equipo de Toros. Recupera el balón en medio campo. Bien, sigue bien con la pelota. Ahí sacan ese balón de peligro, buscando a Cruz de este costado, a ver si llega esa pelota. Termina un balón largo, el balón parece que va a salir. Sí, termina saliendo. Se la saca de meta para el equipo de Toros. Presionamos la salida, Alexander. Ese es tuyo, Alexander. Mira, Itan, con él. Ahí tiene Darío, sigue Darío con el balón, excelente, ahí le terminan sacando la pelota, lado, será Iván, saque lateral. Derecho, atrás, Carol, atrás están, atrás. Darío con el saque de manos. La manda hacia adelante, el balón termina nuevamente saliendo. Saque de manos. Paolo, mira, se está cerrando René. La manda hacia enfrente. Viene el tiro. Termina pasando por detrás ese balón. Mira, Ictan. Esa es tu marca, córrele. Esa es tu marca, hijo. Ándale. Ahí, déjalo para que tú te quedes en el centro, hijo. Dale, Cruzito, bien. Viene Cruz con el tiro. Sin problemas para el arquero. Se queda con ese balón. Presionamos la salida. Juega hacia un costado con Carlos. La manda hacia adelante, demasiado largo. Termina saliendo, se la saque de manos para el equipo de Comude Silao. Sportway, la plataforma que te ayudará a organizar tus torneos. Sportway.com, la mejor opción para administrar torneos, la liga, y llevar estadísticas como goleo, tabla general, programación de partidos y mucho más. Sportway es la mejor opción. Vamos a ver, ahí el balón termina botando cuando lo buscaba el equipo de Comude. En el despeje. Me comentaron que el arquero es hermano de Ángel, del otro arquero, por eso los confundía. Ya quedó el dato ahí. Vamos a ver, recupera Comude, viene Comude, busca hacer la vuelta Cruz, apoya por el costado de la izquierda, ya pisa el balón, le roban la pelota, vamos a ver de Toros. Ahí el balón termina viendo un rebote y se viene un cambio. Cambio también. Cambio también. Juega ahí en el centro. Ven, Darío. Giovanni. ¡Giovanni! ¡Max, estás jugando de delantero! Carlos también, Carlos y Giovanni. Ya se vienen dos cambios por parte de Comude. También hubo cambio por parte de Toros. El partido se reanuda. Tiene Cruz. Está consiguiendo saque lateral. Vamos a ver, tira la pelota. Vamos a ver, adelante además el balón. Eso le da oportunidad a los defensores de sacar ese esférico. La recupera bien el tiro. Gol del número 11 de Alexander. Gol de Alexander, número 11. Está anotando el 3-2 para el equipo de Comude, quien se está acercando poco a poco en el marcador. Recupera nuevamente Comude. Vamos a ver, la tiene Manuel. Le terminan robando la pelota. Ahí parece una infracción, sí. Ahí cuando termina. Vamos a ver. ¡Viva, que no pase! ¡Pasa allá largo!
despeje. Saca la pelota el equipo de Comude, la tía Alexander. Vamos a ver, la recupera por allá el equipo de Comude. Yasmín la manda hacia el frente, el balón termina saliendo. Profe, entra. Saca de manos para Toros. El balón vuelve a salir. Es para Toros nuevamente. Regina, más atrás, hija. Más atrás, manda a Yasmín. Hasta ahí, Regina, hasta ahí. Hasta ahí, no tanto. Ixtan, con el 22. Con el 22. Se queda en manos nuevamente, se va a repetir. Recupera Comude. No, tiene Darío. Sigue Darío, buscaba avanzar, lo tenía sacando la pelota. Luego la dividida, quien la recupera. Tiene Toros, ahí termina el balón saliendo. Será saque lateral para Comude. Después de la presión que hacía Yasmín. La van hacia adelante. Renata con el balón. Termina rechazando, le paga a su compañera. Ahora termina mandando hacia un costado. Regresa Yasmín a cubrir, regresa a Misa. Regresa a Misa. Saque de manos, sí, se va a repetir el saque de manos. Crucito, baje uno de los dos poquitito nada más en lo que agarramos el balón. Adi, Adi. Crucito, Crucito, baje uno de los dos. Ayudar, uno de los dos. Córrale, uno de los dos. Viene el equipo de Toros, le terminan ahí llegando para sacar la pelota. Quien la recupera, la está despejando Comude. El balón termina botando. Viene el cabezazo. Ahí quien le pega la pelota. Vamos a ver quién la tiene. La sigue peleando. Jugaba en cortito. Ya la tiene Toros. Sale bien por el centro del campo. Sigue recorriendo. Hay ventaja en la jugada. Abre para el costado de la izquierda. Regresa Ictan, regresa. Tiene la pelota, sigue bien. Le llegan dos, le roban el balón. Ahora se adelanta, el balón termina saliendo. Será saque lateral. Regresa Lázaro, ayudar, regresa atrás. Saque de manos. Ahí Darío. Viene con el tiro, hay un desvío. No alcanza a pegarle a la pelota. Ahí tardó en acomodarse el balón. Estaba franco para tirar, pero buscó acomodarse. Y termina perdiendo un pequeño tiempo ahí en esta zona. Ahí va. Saque de manos para Comude. Hacia el frente. Nuevamente el centro, la tiene Cruz. Abre para el costado de la izquierda. Ya recupera Toros. Ahí le llegan tres. El balón le sale y será para Toros. ¡Pintan atrás! Que de manos. Más adelante Alexander, en la punta. La manda hacia adelante, el balón termina saliendo, será saque de manos. Ahí error en la salida, busca Yasmín recuperarla, también va Regina. Regina o Renata, ya no me acuerdo. Creo que es Regina, si no me equivoco. Vamos a ver quién tiene la pelota. Ahí están los dos. Se terminaron confundiendo, pero bueno, sale bien con el balón. Pisa la pelota. La manda hacia el frente. Tiene la pelota, la recupera el equipo de Toros. Viene bien con el balón. Vamos a ver, buscaba abrir. Excelente, Yasmín con el despeje. Y el balón le termina pegando en la espalda. Viene el despeje. Y el balón pasa a medio campo. Bien, Yasmín nuevamente la conecta hacia el frente. Sí, se marca la mano. Ahí cuando busca tener la pelota, termina alzando las manos. Y así que se marca la mano y será oportunidad para el equipo de Comude. ¡Vamos, sí, no, no!
Viene Cruz, Cruz número 40, viene con el tiro, el arquero. Una vez Cruz, una vez más el defensor, el tiro. Gol de Comude. Termina aprovechando el rebote, gol del número 7. Y el marcador se empata 3-3. Señores, el partido ya se empató. La tiene Carlos. La recupera Toros. Abre para el costado de la derecha. Sigue con el balón. Termina sacando la pelota. Será saque lateral. La pelota, no, que la pelota. ¿Viste cómo rechazó la niña? Así que sigue con la pelota, hijo. Está esperando el balón. Ahí, Yasmín, adelante. Saque de manos. Sí. Se va a repetir el saque. Cambio. Y se viene un cambio por parte de Toros. Y el partido se reanuda. Recupera Toros. Vamos a ver ahí. Termina ganando la posesión. La manda hacia adelante. Vamos a ver aquí la pelota alcanza a llegar. Llega bien el balón, aunque luego termina sacando Regina la pelota. Saque de manos. Viene Cristo. Bien ahí el pase y un rebote. Saque de manos. Cambio. Profe, cambio. Dos cambios más por parte del equipo de Comude. Saque de manos. Vamos a ver que la pelota termina bien rechazando. Se está marcando un penalti. No alcanzó a ver qué fue. Parece que fue una infracción, hermano, no alcancé a ver. Sí, marcó un penalti, pero no alcancé a ver ahí qué fue lo que pasó. Quizás una mano es lo que más se me haría viable. Ahorita vamos a checar. Pero bueno, viene el tiro del penalti. ¡Atentos a la marca porque hay remate! ¡Atentos porque hay remate! ¡Iker! ¡Atento a la marca! Bueno, vamos a preguntar por qué fue penal. Yo no vi nada, pero bueno, estaba mejor colocado el árbitro. Cuando viene oportunidad para Toros. ¡Viene el tiro! Termina pasando apenas por un lado. Se desaprovecha la oportunidad del tiro del penal. Ya tiene la pelota el equipo de Comode. Vamos a ver. Bueno, el marcador no se mueve. El balón pasa apenas desviado. La manda hacia adelante. Allá los dos presionamos la salida. ¿Quién sale? ¡Vamos! ¡Vamos, Alexander! ¡Dale, Misa! ¡Dale, Alexander! Hacia el frente. Se recupera a Yasmín la pelota. Viene Comude. Vamos a ver ahí. Termina resbalando, pero sigue con la posición. Se apoya con su compañero. Ya le roban el balón. La manda hacia el frente. Tiene bien la pelota. Vamos a ver. La va a mandar todavía más hacia adelante. Pierde la pelota Cristo. Vamos a ver. Cristo. Le terminan sacando el balón. Cuando estaba a punto de pegar a la pelota. Termina Regina centro rápido, mis niños. Metiendo el pie para mandar el balón hacia tiro de esquina. Atrás, vivos a su marca. Ayudamos a marcar atrás. Atrás, Iker, atrás. Tiro de esquina. Atrás, sal. El balón le pega en la espalda. Busca darse la vuelta. Fuera. Regina fuera. Termina sacando el balón. Carlos evita que el balón pase, así que se la saque lateral por el costado de la izquierda. Dale, Yasmín. Tebecón Bajío, orgulloso patrocinador de la Liga Formativa de Futuras Promesas del Bajío. Saque de manos. Pablito, ahorita suerte, métese.
Sigue siendo saque de manos para Toros. ¿Quién saca esa pelota? La sacó al final Comude. Se busca ir al frente. Bien, ahí labor defensivo. Aún así insiste. Lo tiene completamente solo. Tiene a su compañero la pelota. Termina pisando el esférico. Aún así recupera nuevamente Comude. Ahora lo quieren rechazar. Vamos a ver, viene con el tiro. Termina ahí. Se pide infracción, sí. Hay una infracción, ahí hay un aventoncito. Suficiente para hacer que el jugador de Toros caiga. Y el despeje. Ese balón, ¿quién lo tiene? Lo recupera Comude. Termina cayendo. Ahora, dato interesante. Con este es el segundo partido amistoso que tenemos previo. En el anterior fue categoría del minero 2010. Y terminó en empate. Terminó, creo que 3-3, si no me equivoco. Y aquí el marcador es 3-3. Vamos a ver si también lo termina en empate o si alguien aquí logra anotar. Todavía falta muchísimo tiempo. La manda hacia adelante. Vamos a ver. El arquero ahí se queda bien con el balón. Tiene la pelota. Sale bien por el centro. Aunque ya le terminan cayendo tres. Termina deshogando bien. Ahí Yasmín. Metiendo ahí de más el codo. No lo marca el árbitro. Pero sí, sí me parecía que la infracción de Yasmín. Bueno, el antebrazo más bien. Será saque de meta, así que se regresa la pelota. Se da otro cambio. Viene el despeje. El balón termina pasando de lado a lado. Será saque de meta ahora, pero por parte del equipo de Toros. Más hacia el frente, vamos a ver inmediatamente la presión por parte de Toros, aunque termina desahogando bien Regina. Ya la tiene Comude. Vamos a ver, busca hacerse el espacio, hay un desvío. Aún así recupera nuevamente Comude por aquel costado de la izquierda. Vamos a ver, tiene la pelota, jala bien el balón, le quiere sacar el esférico, termina Comude aún así consiguiendo saque lateral. Le dice que se metan al área. Y ya hay cambio. Duró muchísimo en hacer el saque de manos. Como tres veces a sus compañeros que se metieran al área. Ya estaba el conteo del árbitro, así que es cambio de posesión. Saque de mano. ¿A quién no le aplican igual? No, ya saca la pelota. ¿Quién recupera? Parece que recupera Comude. No, la tiene Toros. Sigue bien con la pelota. Vamos a ver, la manda hacia el frente. Ahí una vez más, bien posicionada Regina. La tiene el arquero. Le piden que vaya largo. Ese balón va largo. Vamos a ver, Darío busca bajar la pelota. Sigue Darío. Yasmín le apuntea la pelota. Luego Regina termina sacándola hacia un costado. Saca de manos. Vamos a ver ahí, terminan sacando el balón. Darío la manda hacia Darío, ahora Carlos la manda hacia atrás. La tiene el arquero. Y ahí sí, mano. Ahí termina cayendo y cuando busca. Y cuando busca, pues no caer, termina tocando la pelota con la mano, así que se marca la infracción. En el regreso. Métete al centro si no le vas a pegar. Dice Isidro Quintero, Ictan, tú puedes. Vamos a ver la oportunidad para el equipo de Comude. Viene el tiro directo. Pasa peras por encima. Qué manera de pegarle al balón. Le pega muy, muy bien. Termina apenas pasando por encima. Cuando se viene el cambio por parte de Comude. Cuando estamos llegando al minuto 19. Rebasando el 19. Viene el despeje. El balón termina pasando.
y se manda tiro de esquina, si no me equivoco, sí, tiro de esquina para todos, en un balón que, bueno, si la dejaba pasar iba a ser saque de meta. Viene el centro, viene el tiro, la termina sacando los defensores. Vamos a ver, recupera Comude, busca el contragolpe, aunque bien terminan por acá Toros resolviendo, aún problemas todavía con la salida. Ahora sí parece que ya recupera Toros. No, ya la recuperan. Bueno, balón no tiene dueño, pasa de un lado a otro. Ahí quien tiene la pelota. Ya, Yasmín, ya, Yasmín. Será saque lateral. Y será pelota para el equipo de Toros. Saque de manos. Misa, cámbiate de lado, Misa. Cámbiate de lado. De lado. Jonathan, más allá con el 3. Cambio, profe. Se viene otro cambio. Dice Juan Manuel Quijas. Vamos, René, 19, todos de la victoria. Ahí está el mensaje para René, que acaba de entrar una vez más. Ahí está en pantalla, por cierto, número 19. Salió de cambio, ya regresó. Iker, ponte también en la regresa barrera, Iker. Thiago. Iker, ponte en la barrera. Alexander, ponte en la barrera. Va a ser el arquero que va a hacer ese tiro. Y es que no está en la cancha este. Solo cuatro. José, que es el que realmente le pega marcar, a esa distancia. Berna, es por eso que le toca al arquero. Viene con el centro. ¡Oh, y un desvío! ¡Gol! De Darío, número 22. Mueve el marcador. Esto ya se encuentra. 4-3, lo está ganando Toros cuando estamos en el minuto 21 y medio. Comude va a buscar el empate, vamos a ver, viene el tiro por parte de Yasmín, el balón termina saliendo, será saque de meta. Vamos, si va en corto, sí, va a jugar en corto precisamente con René, termina rebotando de la pelota, saque lateral, la manda hacia el frente, Thiago prolonga. Ahí, vamos a ver, levanta más el pie, pero bueno, no había nadie más que su compañero. Ahí el balón, un bote peligroso, pero termina resolviendo bien. Viene el despeje. La baja bien Darío. Vamos a ver, pisa la pelota, se va a dar la vuelta. Se va a dar la vuelta, busca acomodarse. Era imposible, entre eran cuatro quien estaba llegando, era muy difícil. La tiene Thiago, se anima con el tiro. ¡El arquero! Nuevamente el tiro de Darío, se va por un costado, será saque de meta. Este arquero, creo que no es el titular. ¿Es tu arquero titular, profe? No, es el de... ¿A dónde va Darío? Bien. El arquero del equipo de Comode no es el de la categoría, es más chico. Y haciendo un gran trabajo el día de hoy. Es 2016, imagínense. Aquí es 13-14. Pero excelente el arquero de Comude, haciendo una excelente labor ahí en la portería. Saca de manos. Sin saltar, hijo, sin saltar. Cambio. Cambio, cambio. Dos cambios. Saque de manos. Vamos a ver, la recupera Comude. Abre para el costado de la izquierda. Viene con ahí, estaba tropezando el árbitro con un jugador. Thiago termina sacando el balón. Viene ahí con el tiro. Nuevamente Thiago, le piden calma, lo hace así. Busca salir jugando, pero le terminan robando la pelota. La más hacia el frente, vamos a ver, busca a Jonathan. Sácala de ahí, hijo, sácala de ahí. Bien, termina resolviendo. La manda hacia el frente. La presión por parte de Comode. Parece que roba el balón, ¿no? Termina resolviendo bien, aunque ahí parece Estela. Bien, termina apuntando la pelota. Sigue con la pelota. Paolo saca bien el balón. Aún así hay peligro, saque lateral. Profe, cambio. Se viene otro cambio. Alexander, ven, hijo, un ratito. Ya va para afuera, hijo. Córrele, amigos, estamos ya a un minuto, menos de un minuto que termine el tiempo reglamentario.
Adelante, vamos a ver si agrega algo más el árbitro. Adelante, te dije que ya no te bajaras, hasta allá. ¡Sube más aquí! ¡Hasta ahí! Saque de manos, Thiago, la mano hacia el frente. Una vez más el balón sale. ¡Sube más aquí él! ¡Sube más! ¡Muévete! ¡Fuera, Yasmín! Ahí termina. Rematando, vamos a ver la pelota, quién la tiene, el balón parece que va a salir, sí, será saque lateral por el costado de la izquierda. Saque de manos. El balón termina entrando y luego saliendo. La indicación. ¿Quién recupera ahí? Vamos a ver, la tiene Comude, la tiene Comude. Bien, ahí termina sacando la pelota. Y se acaba el encuentro. Se acaba el partido, un partido de preparación. Categoría 13 a 14 lo está ganando el equipo de Toros de la Victoria con marcador de 4 a 3. Ahí vamos a los directores técnicos, a los encargados de los equipos. Se ven ahí saludándose. Y bueno, amigos, gracias por vernos. Nos vemos en una próxima emisión. Este fue un partido de preparación a lo que se acerca en la Liga Formativa de Futuras Promesas del Bajío en la categoría 2013-2014. Un excelente encuentro entre esos dos equipos. Lo gana por la mínima, Toros de la Victoria, 4 a 3. Cuando el equipo de Comude da la vuelta, bueno, no da la vuelta, alcanza al equipo de Toros después de ir abajo en el marcador. Un gran partido. Y amigos, nos vemos a la próxima. Gracias, patrocinadores: Spotway.com, TV con Bajío, Juan Ávila y por supuesto Casa López, orgullosos patrocinadores de la Liga Formativa de Futuras Promesas del Bajío. Nos vemos hasta la próxima. Excelente tarde.